La presencia, ¿no? En primer lugar, intervindran el señor Francisco Tusquets Trias Davés y el señor José Manuel Calavia para desenvolupar el tema reptes actuals de l'arbitratge comercial en vista a la seva agilitat i reducció de costos, ¿no? El señor Francisco Tusquets Trias Davés y el señor José Manuel Calavia son profesores de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona, ya muchos años, ¿no?, de actividad docent. También son advocats en exercici, després amb una llarga i dilatada trajectòria, i són membres del Tribunal Arbitral. No? Bueno, perdó, el senyor Francisco Tusquets és membre del Tribunal Arbitral, el senyor José Manuel Calavia, però coneix... És àrbitre, exacte, és àrbitre. Per tant, vull dir que són persones que coneixen perfectament l'àmbit de l'arbitratge, no? Tant des de la vessant, podríem dir, més teòrico-dogmàtica, com des de la vessant pràctica, no? Per altra banda, després intervendrà a continuació la professora Immaculada Barral, que és professora catedràtica acreditada de Dret Civil, també de la Universitat de Barcelona, que desenvoluparà el tema Sistemes sectorials privats de resolució de conflictes, la seva aplicació al món empresarial. La professora Barral, com he dit, és professora de Dret Civil, però és una persona experta, jo diria, de les més grans expertes que tenim avui dia sobre els temes de resolució de conflictes a través fonamentalment de mecanismes com la mediació. Va participar en l'elaboració del llibre blanc de la mediació a Catalunya i després s'ha dedicat la seva activitat investigadora a tractar aquestes qüestions, tant amb investigacions aquí com a investigacions a l'estranger, a la Universitat de Montreal i altres països, no? Introduint tècniques novedoses, no?, per la resolució de conflictes, desenvolupant l'estudi, no?, dels mecanismes online de resolució de conflictes, i per tant persona que també crec que ens pot il·lustrar molt sobre el tema actual des d'una visió, jo diria, molt de futur, de cap a on poden anar, no?, aquests sistemes de resolucions de conflictes en l'àmbit sectorial privat. Pues bé, res més, no? Torno a repetir l'agraïment a vostès, l'agraïment a Foment, no? Dono la paraula ja als primers ponents, al senyor Francisco Tusquets i al senyor José Manuel Calavia, perquè desenvolupin la seva intervenció. Sí. Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies a Foment per haver organitzat aquest acte. La meva satisfacció per estar aquí, participant en aquesta jornada, i la meva alegria al veure que la matèria que ens ocupa, doncs, ha tingut un cert èxit, i per tant hi ha gent que s'ha apuntat. La matèria que avui ens ocupa, la resolució de conflictes fora dels tribunals, hi ha una certa confusió conceptual que a mi m'agradaria mirar d'aclarir. Efectivamente, en relación con la resolución de conflictos fuera de los tribunales, es importante resolver algunas dudas que esta materia plantea. Los más relevantes sistemas alternativos de resolución de conflictos, los utilizando el acrónimo en inglés ADR, son el arbitraje, la mediación y la conciliación, pero con diferencias entre ellos, que, perdón, pero creo que es importante que lo tengamos claro desde el principio. El arbitraje es un sistema, y perdonen la palabra, heterocompositivo, en el sentido de que es otro, es un tercero, una persona independiente, el que resuelve la controversia, el árbitro, dictando una resolución que pone fin al conflicto, que equivale a una sentencia judicial, como ha comentado antes nuestro presidente, y que produce efectos de cosa juzgada. Por el contrario, la mediación y la conciliación son sistemas, utilizando la palabra, autocompositivos, puesto que son las propias partes las que intentan llegar a un acuerdo, con la ayuda, con la intervención, con la colaboración de profesionales especializados, el mediador y el conciliador. Por tanto, las diferencias entre el arbitraje por un lado y la mediación y la conciliación por otro son que en el arbitraje es un tercero el que resuelve la controversia, mientras que la conciliación, la mediación, el conflicto puede quedar sin resolver si las partes no alcanzan un acuerdo. Además, la actuación del árbitro es
decisiva y decisoria, puesto que resuelve la controversia, mientras que la actuación del mediador y el conciliador es intentar procurar que sean las partes las que procuren llegar a un acuerdo. Las diferencias entre la mediación y la conciliación son más sutiles y depende un poco de la capacidad que tenga el profesional de proponer o no proponer la solución o que sean las partes las que lo logren. El arbitraje es sin duda el más arraigado de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, una tradición bimilenaria del derecho romano. Encontramos ya referencias a los árbitros. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que desde los poderes públicos se está fomentando, incentivando las otras soluciones, sobre todo la mediación, como más moderna y más actual. Nosotros, profesor Calavia y yo, ateniéndonos al título de la ponencia que nos ha asignado, hablaremos de arbitraje. El arbitraje, muy rápidamente, se rige por un principio básico, que es la voluntariedad. Son las partes las que voluntariamente deciden someter sus diferencias a arbitraje. Como decía nuestro presidente en la presentación, las partes al celebrar un contrato de cualquier tipo, un contrato de compraventa, un contrato de distribución, un contrato de suministro, el contrato que ustedes quieren, pueden así establecerlo. También los socios de una sociedad al confeccionar los estatutos por los cuales se regirá el funcionamiento de esa sociedad o, como también ha apuntado el presidente, una persona al redactar sus últimas voluntades. Pues pueden establecer que si surgen desavenencias, controversias en la interpretación o ejecución del contrato, en la vida de la sociedad que se ha constituido o en la ejecución testamentaria, estas diferencias se puedan resolver por medio de arbitraje. Por lo tanto, son cuestiones muy, muy elementales, pero después de hablarlo con José Manuel Calavia decidimos, y la mayoría de los que estáis aquí, yo os conozco y sé que lo sabéis perfectamente mejor que yo, pero permitidme para centrar el tema muy brevemente que recordemos estos conceptos fundamentales. El arbitraje requiere, por tanto, de la existencia de un convenio arbitral, que podrá estar incorporado en el propio contrato o bien constituir un documento autónomo independiente. Ahora, debe constar por escrito, pero en fin, se permite fórmulas, la ley permite fórmulas amplias, intercambio de cartas, intercambio de correos electrónicos, de faxes, etcétera, etcétera, etcétera. La existencia del convenio produce un doble efecto, también lo sabemos todos, uno positivo y uno negativo. Positivo, los conflictos que se deriven de ese convenio deberán someterse a arbitraje y el negativo es que no podrán someterse a los tribunales. Ahora bien, no todos los conflictos son susceptibles de resolución en vía arbitral. Si, por ejemplo, sin entrar en mayor detalle, quizás en la mesa redonda se profundizará un poco, pero cuestiones de filiación, de patria potestad, de derechos honoríficos, etcétera, constituyen materia no disponible en arbitraje. Sin embargo, los conflictos empresariales en general, y estamos en la casa de los empresarios, tanto conflictos internos, cuestiones societarias, como conflictos externos, relaciones entre empresas, por regla general, todos ellos pueden resolverse por medio de arbitraje. Y como intentaremos poner de relieve en esta jornada, parece conveniente que este tipo de conflictos en el ámbito empresarial se resuelvan por medio de arbitraje. ¿Por qué? Bueno, el arbitraje tiene unas características propias, algunas de ellas ya las ha apuntado Rafael Espino en su intervención, que lo diferencian de la jurisdicción. A mí esto me gustaría resaltarlo. Y, por tanto, pueden hacerlo especialmente útil para resolver conflictos en el ámbito empresarial. La primera característica, también se ha apuntado ya, es la celeridad. Por ley, los arbitrajes deben resolverse en un plazo que no exceda de 6 meses. En un plazo que es prácticamente imposible que se pueda solventar un asunto que esté sometido a los tribunales, sobre todo porque, efectivamente, hay segundas instancias, etcétera, etcétera. En cambio, en el arbitraje, como veremos, le dedicaremos a esto una especial atención en la última parte de nuestra intervención. En el arbitraje no existe una segunda instancia, no cabe un recurso de apelación ante un órgano superior que sí existe en la jurisdicción. Por tanto, para obtener una sentencia firme en los tribunales pueden transcurrir varios años. Celeridad, pero hay otra característica también importante y relevante en el ámbito empresarial.
que es la confidencialidad. El procedimiento arbitral se celebra a puerta cerrada, no hay audiencia pública. El árbitro se compromete y debe firmar y está obligado a la confidencialidad. Y los laudos no se publican. Por tanto, confidencialidad, celeridad, confidencialidad. También me parece que es importante destacar, como nota característica frente a la jurisdicción, la flexibilidad. El arbitraje es mucho más flexible. No rige el rigor y la rigidez de la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, el principio de voluntariedad que antes apuntaba, unido a la característica de la flexibilidad, permite que las partes organicen el procedimiento en la forma que más conveniente les parezca, atendidas las circunstancias concretas del caso. Más preponderancia de la oralidad o, por el contrario, de la forma escrita, que siga el esquema clásico de la jurisdicción, demanda, contestación, prueba, conclusiones, laudo, o bien un sistema distinto, cruzándose las alegaciones, etcétera, en la forma que las partes estimen más conveniente. Hemos hablado de celeridad, confidencialidad, flexibilidad, y me parece también importante, y también lo ha apuntado el presidente, y yo insistiré un poco en esta materia, la especialidad y, sobre todo, disponibilidad de los árbitros. El árbitro, me parece que esto es claro, es la pieza esencial del arbitraje. Si hay un buen árbitro, tendremos un buen arbitraje. Y si no, pues ya veremos. Y las instituciones arbitrales tienen un elenco de árbitros especializados en la materia. Por ejemplo, en la presentación se ha dicho que el profesor Carabia y yo somos profesores de Derecho Mercantil. Pues bien, refirámonos al Derecho Mercantil, que es nuestra disciplina. En el Tribunal Arbitral de Barcelona no hay un solo listado de árbitros mercantilistas, sino que tenemos un listado por cada uno de lo que podríamos denominar subespecialidades dentro de la materia mercantil. Por ejemplo, tenemos una relación de árbitros especializados en derecho societario, o en derecho bancario, o en derecho de los mercados financieros, o en propiedad industrial, o en contratos de distribución, o de transporte, seguro, marítimo, etcétera, etcétera. Y además, como también se apuntaban, deben acreditar para ser inscritos en el listado de árbitros una experiencia mínima de 15 años. El árbitro, por tanto, debe ser especialista, pero también tener disponibilidad. Y se compromete, cuando acepta el encargo, a estar disponible para resolver el conflicto y dictar el laudo. Pensemos el sistema que tenemos. Un juez tramita simultáneamente docenas, si no centenares, de asuntos. En cambio, normalmente, el árbitro tiene un solo arbitraje cuando se le encomienda esta función. El título de nuestra ponencia pone el acento en la agilidad y en la reducción de costes en el arbitraje. Entonces, para insistir en este punto, cedo a continuación la palabra a mi compañero José Manuel Carabia y después volveré con otras cuestiones. Muchas gracias. De manera breve, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las dos instituciones que han organizado esta jornada. Por una parte, el Tribunal Arbitral de Barcelona, y en especial a su presidente, Rafa Espino, y, por supuesto, a esta casa que nos acoge físicamente y de la que yo me considero parte, dado que colaboro modestamente en la Comisión de Jurídico y que está representada en este acto por el presidente de la Comisión de Jurídico y antes ha estado nuestro presidente. Dicho esto, y entrando rápidamente en materia, y al hilo de lo que acaba de explicar mi compañero, profesor Tusquets,
Permítanme que haga referencia a una de las modalidades, yo diría, novedosas de los últimos 2 años aproximadamente en el Tribunal Arbitral de Barcelona, pero en otras cortes arbitrales la experiencia quizá ya alcanza el quinquenio, se acerca ya a los 5 años, que son los denominados arbitrajes abreviados o acelerados. Utilizo indistintamente ambos nombres porque son los que han cuajado, podríamos llamar, en distintas cortes arbitrales. Sus notas características yo las definiría siempre por contraposición a lo que yo voy a llamar, no sé si correcto o incorrectamente, el presidente del Tribunal Arbitral me corregirá si no está de acuerdo con mi terminología, no hay ánimo ofensivo, sino todo lo contrario, sino claridad, ¿no? El procedimiento ordinario general o, digamos, el general.